La inflación de productos básicos global, agravada por la guerra en Ucrania, amenazada con dejar en situación de inseguridad alimentaria a 14 millones de personas en Latinoamérica. Casi un 50% más que la cifra actual, advirtió hoy el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Destaca que actualmente hay unos 9,7 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria en 13 países de la región, donde se intenta paliar la escasez de alimentos con importaciones. En rueda de prensa en Ginebra se informó que el aumento de alimentos se añade a costos mayores de transporte marítimo y aéreo, que en Latinoamérica se ha multiplicado por siete.